Venga, primer avituallamiento, kilómetro 20. Pues amanece, 24 kilómetros, 3 horitas, buen ritmo, bastante corrible, sí que hemos chupado una buena subida al principio, pero bueno, es bastante terreno así por pista, se puede correr, me está gustando de momento, pero esto es muy largo, quedan 80 kilómetros. Sale el sol y con tan poco soy feliz. Vamos. Kilómetro 32, hemos dejado atrás el segundo avituallamiento. Ya estamos en una larga bajada para luego hacer una larga subida. Y aquí estoy disfrutando muchísimo. Ahora y me está dando una pájara. Me acabo de comer un bocadillo pequeño de jamón serrano con aguacate porque me estaba dando la pájara heavy. Necesito comer y pienso arrasar el avituallamiento y beber. Hola, buenas tardes. ¡Opa! Vámonos. Bueno, aquí seguimos. Kilómetro ya 43. Hemos pasado la maratón. Y lo que queda. Paso a paso. Vámonos. Kilómetro 50, familia. 6 horas y media. Ya hemos pasado el ecuador de la prueba. Vamos camino del avituallamiento de Arenys, donde tenemos la bolsa de vida con ropa y todo lo que queramos para podernos cambiar si queremos de ropa, tomar algo. Bueno, es un pequeño descanso que se va a agradecer. Vamos. Bueno, abandonamos el avituallamiento de Arenys. Me he cambiado la camiseta. He comido un poquito de arroz. Y vamos ya a terminar la prueba. Últimos 50. Vamos a por ellos. We'll be right back.
horas de carrera. Esto empieza ya a doler. Kilómetro 77 y voy como una puta moto ahora. Me encuentro bien. Tengo ganas de terminar ya esto. Cuanto antes mejor. Vamos a darlo todo en esta recta final ya. Vamos, joder. Si me aguantan las fuerzas, me va a salir un carrerón. Llevo toda la carrera en el puesto 75, 80 más o menos, moviéndome ahí. Y ahora estoy apretando, me encuentro fuerte. Bendito ultrafondo. A ratos tocas suelo y a ratos tocas en el techo. Así es. Ahora estoy fuerte y hay que aprovecharlo. Ahora estoy en el puesto 52 ya. Vamos a tope, a ver si entramos en el top 50. ¡Gas! Últimos 25. Kilómetro 85. Esto ya duele. Un cojón y medio. Y se hace muy pesado. Ya empieza a anochecer. Y ya se nota el fresquito, se nota el frío, sobre todo en las manos. Por favor, que pasen rápido estos 20 kilómetros. Por favor. Vamos. Bueno, pues para poner más interesante los 105 kilómetros y endurecer aún más la prueba, se ha puesto a llover. Madre mía, aquí vamos, subiendo paso a paso, poco a poco y sin pensar en lo que queda, a limitarse a caminar, a avanzar y ya llegaremos, no se puede hacer más, lucharlo, vamos. Llega nunca, tío, el último avituallamiento. Venga, último avituallamiento y ya lo tenemos. Estoy llegando ya a la meta y la verdad que súper contento con la carrera de hoy. De menos a más, regulando mucho y haciendo un final increíble. Muy contento con esta ultra de 105 kilómetros. Increíble. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Finisher de la UTMC de 105 kilómetros. ¡Vamos! No hay etapa, no hay reto.
finalmente 14 horas 38 minutos. Súper contento, súper feliz. 105 kilómetros. Mucho dolor de piernas y mucha satisfacción. Qué duro ha sido, pero lo hemos vuelto a conseguir. Y esto no para, porque ahora toca Transgran Canaria. Hasta pronto, familia.